Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar nuevamente de No Rest for the Wicked, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, para quien a estas alturas no lo conozca, No Rest for the Wicked es un action RPG desarrollado por Moon Studios, los creadores de Ori and the Blind Forest. De ahí, yo creo, uno de los principales motivos del hype que hay con este juego. Y su lanzamiento anticipado para PC, pues ya está a la vuelta de la esquina, el próximo día 18 de abril. De todas formas, os animo también a que echéis un vistazo al vídeo anterior que ya subí al canal sobre este juego, que podréis utilizarlo un poquito para complementar la información que os traigo en el día de hoy. Y aprovechando el último tráiler con motivo del lanzamiento anticipado, que seguramente os lo haya puesto y lo estaréis viendo ahí de fondo, quiero aprovechar y comentar varios puntos importantes respecto a este juego. El primero de ellos sería su precio y disponibilidad, ya que sabemos que aunque la versión completa saldrá tanto para PC como para PlayStation y Xbox, la versión de acceso anticipado estará disponible tan solo para PC a través de Steam. Y estará totalmente traducido a español, tanto en el tema de sus diálogos como la interfaz. Ojo, traducido que no doblado, siempre me gusta repetir esto, pongo énfasis que si no luego vienen las confusiones. Respecto al precio, podemos encontrar en el sitio oficial de Private Division, que será su distribuidor oficial, el siguiente comunicado. Durante las dos primeras semanas tras el lanzamiento del acceso anticipado el 18 de abril, No Rest for the Wicked estará disponible a un precio inicial especial de $35.99 en Steam. Tened en cuenta que los precios de Steam, al ser regionales, siempre tendremos variaciones dependiendo de la divisa que tengamos. Siguiendo con el comunicado, también nos dicen, además, Private Division colaborará con varios streamers y creadores de contenido con un programa de afiliados para el juego, cosa que ya he estado avisando y anunciando también en los directos. Mediante estos creadores de contenido colaboradores, No Rest for the Wicked estará disponible con un descuento adicional de $4 sobre su precio inicial oficial, al comprarse a través del vínculo de afiliado, lo cual dará como resultado un precio reducido de $31.99 disponible durante las primeras dos semanas tras el lanzamiento, ¿vale? Por último, el precio de venta normal de No Rest for the Wicked será de $39.99 una vez que acabe este periodo inicial de dos semanas, ¿vale? Ya nos habían comunicado tiempo atrás que el precio que tendríamos con esta versión de acceso anticipado sería más bajo si lo cogíamos en este periodo inicial. En cualquier caso, a mí me parece un precio bastante competitivo para lo que llevamos visto de juego por el momento. Además, todos aquellos que compren una de estas ediciones de acceso anticipado también van a recibir de regalo la recompensa cosmética Armadura Cerín, que estaréis viendo en pantalla. Y bueno, gente, con esto dejaríamos un poco cerrado y zanjado lo que sería el tema de disponibilidad, precios, acceso anticipado, etc. Así que, comentada esta primera parte, me gustaría pasar a hablar un poco de lo que son las mecánicas principales del juego y la jugabilidad en sí, ¿vale? ¿Qué podemos esperar de estos puntos? Recientemente estuvimos comentando y analizando en uno de mis últimos directos la prueba prelanzamiento, que tenía una duración en torno a una hora más o menos, también dependiendo de lo que nos detuviésemos por el camino, ¿no? Y lo que nos costase avanzar sorteando los diferentes tipos de enemigos. Como ya sabéis, se trata de un action RPG, pero cuidado, porque toda esa gente que vaya con la mentalidad de encontrarse el típico juego donde nuestro personaje es ultra poderoso y nos podemos enfrentar a hordas de enemigos sin ningún tipo de problema, es decir, la gente que a lo mejor espera que sea como un Diablo-like, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. El juego tiene un sistema de combate y jugabilidad densos, donde tendremos que conocer los patrones de ataque de los enemigos para evitar el daño o protegernos del mismo, y cualquier error que cometamos pues va a ser altamente castigado. Además, las armas y armaduras, cosa que ya estuve explicando en el vídeo anterior, juegan un papel crucial en el comportamiento de nuestro personaje, así como sus animaciones, que también se verán modificadas, y todo esto sumado a que los jefes también tendrán sus propias mecánicas. Podríamos decir que estamos frente a un juego mucho más similar a un Dark Souls, lo que sería un Souls-like, que otra cosa. Eso sí, en este caso con vista isométrica.
Con esto, lo que quiero decir, gente, resumiendo, es que es muy probable que no sea un juego apto para todo el mundo, ya que necesitaremos un mínimo, necesitaremos cierta destreza, ya que nos vamos a ir encontrando algunas dificultades para avanzar. Cosa que, por otro lado, pues ya sé que también encanta a otros muchos jugadores. Sobre el apartado de la estamina, cómo funciona, el crafting, construcción, estadísticas, subidas de nivel, todo esto, gente, ya lo comenté un poquito por encima en el vídeo anterior, así que como vengo diciendo durante todo el vídeo, si os interesan estos apartados, os invito a que le echéis un vistazo, que lo tenéis aquí en el canal y es bastante recientito, creo que es de hace unas 3 semanas aproximadamente. Uno de los últimos puntos que sí que quería tocar aprovechando este vídeo es que, para quien no lo sepa, aunque el juego va a salir inicialmente como single player, ¿vale? Como juego de un jugador, tendremos en su primera actualización ya disponible el multijugador, el cual va a contar tanto con un modo cooperativo para que podamos jugar mano a mano con nuestros amigos o conocidos, como con un modo jugador contra jugador, ¿vale? Así que también nos podremos enfrentar a nuestros compañeros. Todo esto sumado al sistema de loot que tienen los diferentes mapeados, yo creo que ofrece una cierta rejugabilidad bastante interesante. Y la verdad que poco más que añadir, gente, ya sabéis que me gusta hacer vídeos bastante breves, directo a lo que tengo que contaros, la información que me gusta compartiros. Así que por mi parte concluiríamos por aquí, eso sí, me gustaría que me comentaseis, ¿tenéis pensado comprar el juego? Y si lo tenéis pensado o ya lo tenéis en vuestra lista de deseados, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de este título? El cómo se ve, apartado gráfico, el arte, la gente que hay detrás del desarrollo del mismo. Además, también, gente, desde aquí os lanzo que si tenéis alguna duda y os gustaría que jugase este juego en directo para ver si termina de convenceros, también me lo podéis dejar en comentarios, ¿vale? Este tipo de peticiones. No olvidéis, como siempre, dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Os recuerdo que además podéis seguirme a través de mi Twitter, ahoraX, @yugogames3y, así como en la plataforma morada, en mi canal de Twitch, donde estaré streameando este juego, si así me lo habéis pedido y veo que le mola a la comunidad la idea, yugo3y/tv. Dicho todo esto, gente, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Not quite the same.